el canal. Estoy muy agradecida con el canal. Agradecida por tener la oportunidad de esta mujer, Sípora, que fue una... ¿No está hablando español? Casi. Déjame cambiar mi chico. Y ahora. Estás hablando español. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, claro. Y cuando empecé a estudiar esta mujer, para mí fue un susto porque hay muchísimos libros que hablan sobre Sípora, esta mujer tan fuerte. Y bueno, leí dos, uno y medio en realidad, y percibí que sí, es tenida como la primera feminista. Considerada la primera feminista. Entonces, esta mujer que casó con Moisés, que es, bueno, Moisés. Entonces, para mí es súper fuerte poder tener vivido esta personaje. No sé si me explico. A ver, voy a vivir el personaje. Algo. Y es súper importante, bueno. O sea, esta mujer tan fuerte que se casa con este hombre tan fuerte es un ejemplo de que sí, existe la igualdad. De poder a esa mujer tan fuerte. De usar tú vas a creer. Sí, al principio me resultó que el público se quedó un poco así, qué mujer es esta que está tratando, las personas casi atacando, levantando piedras. Tirándole piedras. Porque sí, es súper raro esta mujer en este tiempo, o sea, decir, bueno, yo puedo cocinar, yo puedo pescar, yo puedo hacer todo, lo mismo. Ok, puede ser un poquito más fuerte que yo, pero bueno, somos iguales. Chicos, buenas tardes. Acá adelante de ustedes, primera fila. Marcelo Rebocio de Signos FM, bienvenidos. Sí, acá adelante. Primero, antes que todo, felicitaciones por el éxito tanto de la novela, de la serie, como de la película. Y yo quisiera saber cómo vivieron estos dos años, cómo vivieron que Moisés ha traspasado fronteras y ha llegado a la pantalla grande. ¿Cómo lo vivió cada uno y cómo se sintió? ¿Qué le dio de positivo a nivel actoral semejante producción? Como você viveu estes dois anos de trabalho e o que esse trabalho deu de positivo a você? Enorme aprendizado. Un enorme aprendizaje. Un trabajo que más me exigió. Fue el trabajo más exigente que tuve. Que más me acarició. Pero también el que más me acarició con sus resultados. Algo que yo voy a cargar por toda mi carrera. Una cosa que voy a llevar en toda mi carrera. Con actores que yo pude trabajar. Con los actores que pude trabajar. Lo que nos conseguimos mostrar en nuestro país. Lo que logramos mostrar en nuestro país. De éxito con un tema. Que es posible tener éxito con temas religiosos. Dentro de una telenovela. En una telenovela. Esto es algo nuevo. Es un gran divisor de aguas. Es una gran divisoria de aguas. Como persona. En mi carrera como persona y como profesional. Bueno, sí, para mí también me sentí súper especial por estar trabajando en este proyecto que, bueno, no estaría aquí con ustedes. Eso es súper, súper gratificante. Y también poder participar de un proyecto que habla sobre el amor, la unión, la fe hoy en día es súper importante. A mi ver, o sea, yo como actriz, me hace súper importante poder pasar un mensaje positiva o un mensaje que hace el público pensar. Entonces, en este momento que estamos viviendo hoy en día, con tanta tragedia, Trump. Sí, es súper importante. Entonces, estar haciendo parte de este proyecto, bueno, gracias Dios. Para mí fue, como Sidney falou, fue muy desafiador. Fue un desafío, como dijo Sidney.
que exigiu muito, né? Foram que exigiu mucho. 2 anos aí contando Fueron com preparação até começar a gravar, contando até com o fim da gravação. Para começar a gravar, depois até o final da gravação. Foi o trabalho mais importante assim que eu fiz também como ator. Foi o trabalho mais importante que hice como ator. Que é um personagem tão universal, né? quanto tão Moisés, universal, a história dele. Como Moisés, sua história. E como Sidney falou também, foi um divisor de águas, foi um trabalho que a gente conseguiu mostrar para as pessoas que, nos permitiu mostrar que é possível fazer um trabalho de qualidade fora da Rede Globo. Um trabalho de qualidade fora da Rede Globo, da competência. Então a gente conseguiu quebrar esse paradigma. Conseguimos romper esse paradigma. Foi um trabalho lindo que vai ficar para a história. Que vai ficar para a história. Tudo que está acontecendo agora, né? Os países em que a novela passa, o filme, países onde se transmite a novela, sempre tão bem recebido, película, as pessoas com tanta identificação e sempre tão carinhosas com a gente, nos recebendo tão bem sempre. Eu creio que esse trabalho me tornou também, acho que me deu pontos de vista, de vida mais humanos, assim, como uma maneira que o Moisés ele se coloca no lugar do outro, como Moisés se põe no lugar do outro, como ele enfrenta isso, né, a maneira como ele direciona isso, a vida dele para isso, como dirige sua vida hacia isso. Então assim, isso é o que eu mais levo do filme, isso é essa me coisa de essa questão de se colocar no lugar do outro, assim. Isso de pôr-se no lugar do outro sempre, para mim é o que fica de mais importante desse personagem tão especial na minha carreira, desse personagem e a minha carreira. Moisés, Josué.